Entonces, esa es la situación como yo veo ahorita la salida de Castro. Creo que con la salida de Castro no va a pasar nada. Es decir, el proceso de la revolución cubana continuará, porque lo que continúa ahí es el Partido Comunista de Cuba, que tiene una gran fuerza política y sobre todo una gran fuerza moral dentro de la población y goza de confianza pública y la conciencia ciudadana es lo más importante alrededor de ese proceso histórico donde la gente confía en que los dirigentes de ese proceso son gente que habla con transparencia, dice la verdad, mueve la gente para resolver los problemas desde el punto de vista de la colectividad nacional, me parece a mí. Don Vladimir, es muy interesante y siempre, siempre es un placer no solo conversar con usted, sino que discutir con usted, porque me llama mucho la atención y lo iremos desarrollando a lo largo del programa, la diferencia de enfoques. Mientras para mí los acontecimientos que ocurren, igual que para mucha gente, después de la llegada de Raúl, simplemente, digamos, son conquistas de libertad individual, libertad de mercado, de democracia, en lo que para mí se convirtió en una nefasta dictadura, para mí, para ustedes son logros sociales. Pero ya llegaremos ahí, porque tenía una pregunta muy puntual. Tengo la impresión de que Raúl Castro era más puro socialista que Fidel, porque cuando Fidel era efectivamente un dirigente estudiantil, creo que era miembro del Partido Ortodoxo, si no me falla la memoria, pero Raúl no, Raúl era... Raúl estaba más vinculado a Miembro, los comunistas. sí, del Partido Socialista, completamente, muy cercano a la Unión Soviética. ¿Era más puro Raúl desde el socialismo que Fidel, don Vladimir? No, es de ser más puro desde el punto de vista de la formación política. Era más militante de izquierda, digámoslo así, de la izquierda revolucionaria socialista comunista que Fidel. En eso podemos estar de acuerdo. Hay un libro extraordinario que se llama La prisión fecunda. La prisión fecunda analiza el periodo de presidio de Fidel y analiza justamente las lecturas que hacía Fidel durante su cautiverio. Y ahí hay un recuento muy interesante de cómo Fidel en la prisión empieza a estudiar, digamos, ahí sí, ahora sí, los textos más marxistas, marxistas comunistas, para ponerlo en esa forma para quienes nos están oyendo, porque a veces yo digo textos marxistas, podemos decir pura teoría, no, no, digamos de formación política revolucionaria, estudia en la prisión. Y es riquísimo ese texto porque es justamente la descripción de cómo aprovechar el tiempo en una prisión para estudiar y mejorar uno la capacitación política y eso. Raúl era, para decirlo así, un cuadro político más desarrollado. Fidel en ese sentido era, voy a usar una piedra, una figura que usan los masones, una piedra puliéndose, digámoslo así, ¿verdad? Una piedra puliéndose, ¿verdad? Buscando la perfección. Bueno, en ese sentido usted tiene razón. Raúl era más militante comunista que Fidel, pero eso no lo hacía diferente. Don Vladimir, en 1959, cuando logran echar de Perdón, es Cuba. que ese Partido Comunista tenía un viejo dirigente, Blas Roca, que es también el punto de viraje del viejo partido hacia la Revolución Socialista de Fidel, ¿verdad? Y Blas Roca incluso llegó a ser ministro de Trabajo en época de Batista, cuando Batista era presidente y Calderón Guardia también lo era aquí en Costa Rica. Y en ese sentido, el Código de Trabajo que se había aprobado en Cuba y la Constitución de Cuba eran documentos fundamentales muy progresistas, tanto que el Código de Trabajo se usa aquí como modelo de los que se usan, de los materiales que se usan para hacer el Código de Trabajo de aquí, así como la Constitución de Batista. Oiga lo que le voy a decir, se establece en el periodo revolucionario de Fidel. Fidel, cuando triunfa, restablece la Constitución de Batista y esa Constitución dura hasta 1976, me parece, cuando se redactó la otra Constitución de Cuba, porque la otra Constitución se hizo ahora en época de Raúl, recientemente. Entonces, estamos hablando de que el inicio de la Revolución Cubana se hace con un texto de la época de Batista, de un periodo liberal republicano, pero eso da una idea de las condiciones en ese sentido, ¿verdad?
Don Vladimir, cuando logra triunfar la Revolución Cubana en el 59 y echar a Fulgencio Batista, de toda América Latina, digamos, aplaudía a los muchachos de la Sierra Maestra que habían logrado desterrar un dictador de derecha. ¿Hasta Figueres? Hasta Figueres, sí, indudablemente. Ok, pero conforme van pasando los años del restablecimiento, digamos, de lo que uno podría pensar, libertades en Cuba, la revolución cae en lo que tanto le criticó a Batista, y es en el tema, digamos, de la supresión democrática, que el pueblo no elija necesariamente a sus gobernantes. En ese viraje, digamos, de la revolución liberadora, de la dictadura, hasta convertirse en una nueva dictadura después, ¿quién pesa más, Fidel o Raúl? Yo diría que los dos, es que cuesta mucho medir cuál pesa más y cuál menos. Si Fidel era el cuadro político, el otro era el cuadro militar, pero también Fidel era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Y era también un militar. Y al principio había varios militares al frente de ese proceso político que habían surgido desde la Revolución misma, desde la Sierra Maestra. Entonces, el proceso político-militar de Cuba es realizado y dirigido, entre otros, principalmente, digámoslo así ahora sí, por Raúl y por Fidel. En época del Che, el Che jugaba su papel, incluso como economista y como, que no era economista, él era médico, pero le tocó estar al frente del Banco Central y de otros ministerios relacionados con comercio y todo eso. Y las tesis económicas del Che todavía se discuten, todavía hoy se discuten dentro de Cuba, porque él había hecho observaciones muy importantes sobre ese campo y había hecho observaciones duras en ese sentido. Y era un tipo muy correcto en términos de la administración. Entonces, habían como distintos escenarios en ese campo. Pero digámoslo, sí, eso era parte de eso. ¿Quién era más importante? Fidel. Políticamente era la figura más proyectada de la Revolución Cubana. Era el líder político más destacado, más influyente, el más respetado finalmente. Claro, a mí lo que me llama la atención... De Estado, presidencia de Estado, todo. Claro, a mí lo que me llama la atención es que realmente se parecían en su pensar. Es decir, cuando la revolución se convierte en dictadura, ¿verdad? O sea, cuando decide no abandonar el poder, don Vladimir, no hay ninguno de los dos, ni Fidel ni Raúl, que le diga uno al otro, hey, estás cayendo en lo mismo que juraste quitar, que fue la dictadura Batista, por ejemplo. A eso me refiero, porque funcionaban efectivamente como una máquina sincrónica donde ninguno le advertía al otro en las contradicciones históricas en las que estaba cayendo. Pero, tal vez entendamos un poco la situación de otra manera. Metiéndonos en Cuba, no viéndolo desde Costa Rica, metiéndonos en Cuba. Triunfa la revolución, votan una dictadura y se encuentra en un país desangrado en muchos aspectos y un país que requiere una reforma agraria, una reforma urbana, requiere reforma universitaria, refieren una gran cantidad de aspectos que tienen que empezar a desarrollar, la reforma del transporte. Había una gran cantidad de medidas importantes que había que satisfacer y darle a la gente, irle resolviendo problemas. Y eso se hace mientras se tiene el poder. No era que tumbara a Batista y al día siguiente convocar elecciones. Eso no tenía sentido. Pero tampoco 60 años. Tenía sentido tomar el poder como lo toman ellos. Una vez en el poder se dan cuenta de que esa es una obra de largo plazo y es una obra que va a empezar a construirse. Y en ese sentido convocan, invitan, para decirlo de esa manera, al pueblo cubano a participar de ese proceso, que surge por las armas en la mano. No es por un proceso electoral que llega Fidel al poder, llega por las armas en la mano. Le toca desmantelar toda la estructura anterior y montar una estructura a partir de ese momento que permita avanzar hacia el futuro, y eso lo van construyendo. Pero al mismo tiempo, dentro de las políticas económicas iniciales de la revolución, cuando tienen que tomar medidas contra los monopolios extranjeros, cuando tienen que nacionalizar intereses, cuando tienen que intervenir la propiedad de los enemigos de la revolución, de los contrarrevolucionarios locales y extranjeros que habían en Cuba, y empiezan las nacionalizaciones,
empieza también una campaña furiosa contra Cuba de tratar de detener aquello, porque lo que habían era el golpe a los intereses que no eran cubanos, fundamentalmente, y aquellos que habían acumulado una gran cantidad de capital a expensas de la explotación del pueblo cubano. Entonces, en ese sentido, Fidel se va imponiendo y se va quedando ahí, y además empiezan las agresiones político-militares desde Guayacochinos y otros atentados que habían constantemente, de meter plagas en los cañales y otras cosas dentro de la revolución que había que estar enfrentando. Y ahí había un tico, por cierto, que jugó un papel muy importante, de apellido Rivero, trabajando con la revolución cubana en la parte agrícola durante muchos años. Pero ¿a usted no le parece que se enamoraron del poder? Porque digo, yo entiendo lo que me está diciendo de que era imposible, digamos, generar las reformas propias de la revolución en poco tiempo, pero es que 60 es un montón. A mí me parece que hay un momento en la historia, no por supuesto en el 60 ni en el 61, don Vladimir, donde se enamoraron del poder, tanto Fidel como Raúl. Sí, digamos que sí. ¿Y cuál era el problema de enamorarse del poder si el poder estaba en función del pueblo, digámoslo así, para ellos? Para ellos sí, pero eso es muy discutible. Para ellos y para el pueblo cubano, que de una u otra manera aceptaba esa dirección política. Sí, porque no le quedaba otra. Porque lo que es importante entender, Randall, es que la situación de Cuba es diferente a la nuestra, es cierto, desde el punto de vista político-institucional. Pero es un ejercicio político que se realiza de acuerdo a la historia nueva de Cuba y a la tradición de Cuba. Si usted me dice, es una dictadura, ya yo digo, la dictadura de Costa Rica, desde el punto de vista de un análisis político, uno podría hablar de que también aquí hay una dictadura de clase política. Solo que aquí hay procesos electorales donde los que cambian son los representantes de la dictadura a través de sus partidos políticos, va a ponérselo de esa forma. ¿Por qué? Porque es así. 1919, el doctor Aniceto Montero, costarricense, educado en Francia con Clorito Picado, y el doctor Federico Sainz, que fueron brillantes médicos que se educaron en Francia en aquella época, y Aniceto desarrolla aquí el primer partido socialista de Costa Rica en 1919, y el doctor Aniceto Montero hablaba de establecer la dictadura del proletariado en Costa Rica usando las palabras de Lenin, y él decía, la dictadura del proletariado en Costa Rica no es menos democracia para el pueblo, es más democracia. ¿Por qué? 1919, porque lo que impera en Costa Rica es una dictadura de la oligarquía, que son un poquillo grupos, un poquillo viejos, contra el resto del pueblo. Si establecemos una dictadura del proletariado, es la dictadura de todo el pueblo, ahora sí, en control de aquel pequeño grupo de oligarcas. Va a ponérselo de esa forma. Inviértalo de esa manera la revolución cubana. El proceso es similar en términos históricos. Es un problema de nada más de adjetivos. Si usted me dice que eso es una dictadura, es discutible. Unos pensarán que sí, la calificarán y tendrán los valores para hacerla. Otros pensarán que es una forma de desarrollo democrática. ¿Por qué? Porque la democracia tiene o apellidos o adjetivos o prácticas sociales de desenvolverse. La democracia capitalista, la democracia socialista, podríamos pensar en una democracia de tipo fascista como la de Hitler. Hitler probablemente pensaba que su régimen también era democrático, o el fascismo de Mussolini, etcétera. O la República Popular China, de ahí no es igual. O la República Popular Democrática de Corea o la de Vietnam. Son modelos de prácticas de organización social, de organización política y de organización de la economía nacional, y a eso responden. Entonces, si vemos la revolución cubana y entendemos que tienen una práctica electoral que no es igual a la nuestra, pero que hay un sistema electoral, entonces podemos decir, bueno, si hay un sistema electoral que no es igual al nuestro, pero existe un sistema electoral reconocido internacionalmente que genera autoridades políticas locales, de provincias nacionales, de asamblea nacional y de gobierno, está bien, hay un partido ahí, sí, un partido, pero el partido elabora tesis que al final tienen que ir al Congreso, y ahí van. En la última Asamblea Nacional Popular Cubana que se integró, me parece que participaron sectores opositores, no sé si quedaron electos o no, pero tuvieron oportunidad de participar hace 5 años en este proceso electoral reciente, no sé si está así, pero hace 5 años ya habían abierto
válvulas para que disidentes, digamos, gente que está en contra o que son críticos del sistema, pudieran participar como candidatos, porque allá no se participa a través de partidos, sino los ciudadanos participan en mérito y reconocimiento de su papel en la sociedad, en los barrios, en las comunidades, y de esa manera los van eligiendo hacia arriba. Entonces es un sistema electoral democrático para Cuba. Tal vez nosotros no lo vemos así porque, o no es que no, algunos de nosotros no lo vemos así porque estamos acostumbrados a otros mecanismos. Desde 1890, cuando se establecieron los partidos políticos en Costa Rica, solamente a través de partidos políticos alguien puede aspirar a puestos de elección popular. Y ahora, además, para ser presidente, usted tiene que pagar 30 millones en un partido o 40 millones en otro. Eso no es democrático. Bueno, en Cuba, que yo sepa, nadie paga para ser candidato. Y ahí se la van jugando, ahí para arriba. Entonces es un problema de práctica política. Don Vladimir, cuando usted me dice, que entiendo que es la posición además de las autoridades cubanas, usted me dice, la revolución continúa. Sí, claro. ¿Revolución de qué? O sea, es que a mí, yo nací en el 82, me suena tremendamente asincrónico. Es como que yo me despierte hoy, ¿verdad? Y entonces ejecute mis labores políticas pensando en la revolución del 48 y entonces generando, digamos, todas mis acciones basadas en que el calderonismo seguramente quemó las papeletas en el colegio señoritas y entonces yo vivo y transpiro eso de la revolución hace 70 años, en el caso de Costa Rica. Es decir, hace 60 años hubo revolución en Cuba. ¿Revolución de qué? ¿Ahora es una revolución de qué? Ya no existe enemigo interno, don Vladimir, para hablar de una revolución todavía. Existe el enemigo externo, el bloqueo, la conspiración, pero sí existen. Pero además veámoslo en Costa Rica. La revolución del 48 sigue existiendo. Institucionalmente sigue existiendo. Lo que se arma ahí sigue existiendo. El figuerismo como una fuerza política sigue existiendo. En este momento se discute si debe continuar o no debe continuar ese figuerismo, si ese figuerismo está acabado o no está acabado, si se acabó la revolución del 48 en el 90, cuando ya se acabó el Estado Social de Derecho en Costa Rica o cuando empezó a acabarse. La reforma social, y ahí perfectamente el grupo calderonista de Costa Rica podría estar diciendo continuemos la revolución del doctor Calderón Guardia, hagamos una nueva reforma social, y avanzan. Son los valores, son los conceptos. Las reformas liberales de Costa Rica es parte de nuestro ideario político, es parte de nuestra sensibilidad política, solo que hoy nosotros no tenemos como conciencia histórica de vivir eso, ni siquiera tuvimos conciencia histórica de vivir en la Segunda República, en el caso nuestro. Sí, sí. No fuimos educados en eso, pero cuando usted es educado en la Segunda República, es así. Yo que fui embajador en Venezuela, conocí la realidad de Venezuela, de la gente de la Cuarta República, que la había conocido antes de que llegara Chávez, y de la Quinta República, y la gente de la Quinta República se identifica con la Quinta República, con el chavismo y el madurismo, y el proceso educativo se orienta a educar a esos niños y jóvenes en los valores de quienes han estado ahí, por eso es que ellos continúan. Y en Nicaragua, algo parecido, hay más desastre, pero digamos algo parecido. Claro, lo que pasa es que uno puede interpretar eso como un proceso de educación o como adoctrinamiento. Yo lo veo como adoctrinamiento, porque todavía hoy viven pensando en la revolución. Y yo le insisto, hombre, mira, a mí lo que me parece es asincrónico, en el sentido de que ya pasaron 60 años ya. O sea, no me parece un justificante para eso. Pero otra cosa que me parece asincrónica, y esa me interesa mucho discutirla con usted, es el comunismo. Es decir, todos los regímenes comunistas, la gran mayoría de ellos, han fracasado en la historia de la humanidad. Y Cuba sigue siendo comunista, entendiéndose como un sistema que a esta altura, don Vladimir, ha fracasado ideológicamente en el planeta. No hay ningún país en el mundo que se haya declarado comunista. Ni siquiera la Unión Soviética cuando existía. Era socialista. El comunismo, como teoría, es una etapa histórica a alcanzar. Y se supone, de acuerdo a los textos clásicos, que solo se puede llegar ahí cuando la mayoría de los países estén construyendo el socialismo, que es una etapa de transición entre el capitalismo y el comunismo.
donde tienen que irse sentando las bases de transformación de la sociedad en la parte económica, en la parte política, en la parte moral, en la parte espiritual, en la conciencia, para poder avanzar allí. Entonces, la Unión Soviética no conoció el comunismo, conoció la etapa de la dictadura del proletariado, conoció el Estado de todo el pueblo, el Estado desarrollado del pueblo, y etapas que ellos llamaron de esa manera, pero no establecieron nunca el comunismo, ni la China Popular tampoco, ni Corea del Norte, ni Vietnam, que son, digamos, países estrellas en ese paso, ni Cuba. Cuba nunca, nunca se ha declarado un país comunista, se ha declarado como una revolución socialista, que entendido dentro de ese concepto teórico, es una revolución que avanza en el problema de la conciencia, de la educación, del adoctrinamiento, como usted dice, preparando a la gente para llegar a una etapa superior de desarrollo económico, político y social que podría ser el comunismo, pero no tiene fecha de llegada. Eso se requiere una situación enorme. Si usted analiza el plan nacional, el primer programa del Partido Comunista de Costa Rica, publicado en agosto de 1931, ahí dice Manuel Mora y el grupito de comunistas jóvenes que había en aquella época, la etapa del comunismo en Costa Rica no se alcanzará hasta que el socialismo no esté logrado en la mayoría de los países desarrollados. Bueno, eso era real. Entonces, ¿por qué Manuel Mora se convierte en un reformista revolucionario? Alguien que lucha por hacer reformas revolucionarias que avancen, que produzcan una mayor democracia, una democracia más profunda. Porque también había un concepto leninista por ahí que decía Lenin que al socialismo se podía llegar con mayor democracia. Entonces, la lucha democrática puede ser importante para avanzar hacia sociedades socialistas profundas que permitan en un posterior desarrollo ir hacia una sociedad comunista. En este escenario mundial hoy, ese escenario no existe, el de los países comunistas. No está en el orden del día, ni siquiera en Costa Rica. No hay un solo partido en Costa Rica que esté planteando el desarrollo del comunismo, salvo los trotskistas, que sí plantean el tema de la dictadura del proletariado, sí, y la lucha de clases al estilo clásico. Bueno, el socialismo, don Vladimir, que ha fracasado en el mundo entero. Sí. Digo, y aquí me regañaron, dicen que no se dice asincrónico, sino anacrónico. Así es que voy a quedarme con anacrónico. Digo, el socialismo ya no surtió los efectos deseados en ningún país. Hay demasiadas pruebas históricas de que no sirve, de que genera pobreza en la gente, de que una vez que usted distribuye todo, se acabó. ¿Es anacrónico seguir pensando en repúblicas socialistas como Cuba, que en la historia de la humanidad han sido un desastre sus resultados, don Vladimir? Yo no lo vería así. Yo pienso que esa es una expectativa. Es una luz de esperanza, digámoslo así, porque mientras haya injusticia, mientras haya extrema pobreza, mientras haya pobreza, mientras haya desempleados y desocupados como los tenemos en abundancia, mientras no se resuelvan los problemas fundamentales de alimentación para la gente, de vivienda, etcétera, de un empleo, de salarios dignos, decorosos y decentes, etcétera, siempre habrá luchas sociales para mejorar todo eso. Y eso siempre se va a estar asociando a ideas políticas de regímenes sociales superiores o mejores. Si eso es superar las formas que vivimos hoy, la gente planteará esas nuevas formas de vida. Entonces, el socialismo no ha muerto. Eso es la cosa importante.